Querida comunidad verde, qué gusto, qué placer y qué alegría la que me da volvernos a encontrar a través de este lugar. Y hoy decidí traérmelos para un ensayo. Ya estoy a punto de comenzar, digamos que de temporada de conciertos de final de semestre en las dos universidades que estoy tocando actualmente. Ya vamos a comenzar conciertos, pero esta semana he tenido mucho, mucho ensayo. Y bueno, hoy vine temprano a ensayar antes, como a practicar lo mío antes de ensayo. Y dije, ¿qué tal si me lo llevo para mostrar las plantas que hay en esta universidad? Así que pues acompáñenme a hacer un pequeño recorrido a ver qué encontramos por acá. Les muestro un poco las instalaciones del campus. Por acá hay una cancha bastante grande. Y por aquí en la entrada tenemos varias plantitas interesantes. Hay unas trinitarias o bugambilias. Y por acá hay un pequeño arreglo de un jardín donde hay cintas, hay diferentes tipos de tradescantias y hay maní forrajero, que es una lástima que no se encuentre florecido en estos momentos, porque tiene una flor amarilla muy linda. Para los que de pronto no conozcan esta planta, es de tipo rastrera y es bastante llamativa, aunque muchas veces se puede encontrar en canastas. Por allá también hay algunas aglaonemas. Por esta parte no hay tanta variedad, pero por otro lado sí he visto algunas de esas plantas que a mí me gustan, como anturios, helechos. Vamos a buscarlos a ver qué tal. Por este lado vean que hay unos anturios nido de ave. Y acabo de encontrar una parte donde hay diferentes helechos, que de hecho creo que hay uno que no tengo, que es el que le dicen cola de pescado. Es muy bonito. Por acá hay algunos pequeños arreglos, pero vean los helechos. Hay bastantes canastas de helechos y ahí está el que les menciono, que tiene como una abertura en las puntas. Por aquí también están estas tradescantias cebrinas, que pues para tapizar pisos son ideales porque crecen muy muy rápido. Por aquí había un anturio de flor amarilla, no lo veo. De hecho era una matera, pero no, ya no la encuentro. Vean por acá estos agaves y también algunos corales. Estos corales son los de flor grande, los que uno le llama como los viejos corales, los tradicionales, porque son de flores bastante grandes y de hecho crecen muy muy grandes estos arbustos. También encontré por aquí un anturio que no sé si será el que les menciono, que era de flor amarilla. Mírenlo ahí, espérense, les acerco un poco. Es este anturio, no sé de qué color sea su flor, si de pronto lo trasplantaron a esta zona, pero bueno, voy a estar pendiente a ver si en una próxima oportunidad lo encuentro con flor. Miren por acá estos ginger, no sé cómo sea su nombre científico realmente. Hay unas palmas de plátano, nunca le había prestado atención. Y están estos agaves también más grandes, miren ese tamaño, qué enorme. Por acá también veo más anturios nido de ave, muchas palmeras. Y algo que tiene esta universidad es que tiene muchos árboles de roble rosado, roble morado, también conocido o llamado más bien por su nombre científico como Tabebuya rosea. Es un árbol que me encanta. Miren estos bambú, qué lindos. Ay, me encantaría tener un lugar muy grande para tener unos bambú. Son muy llamativos. Voy a mostrarles de cerca. Por acá miren este helecho, cómo ha cubierto el suelo. Qué lindo se ve. Este helecho es más común verlo como que en canastas, pero una vez crece en suelo se esparce. De verdad que
se come todo el suelo, miren qué bello. Incluso lo he visto crecer en árboles y crece súper, súper lindo. Y en el centro hay un pino, mírenlo. Y del otro lado encontramos otro arreglito de jardín donde hay mucho morado por las tradescantias pálidas. Mírenla qué bella. Esta es otra planta que se utiliza muchísimo en los jardines acá en la costa, que le da un color muy llamativo, adorna muy bien y además es fácil de propagar porque podemos partir un pedazo y lo sembramos y ya tenemos otra planta. Entonces, digamos que podemos cubrir gran parte con pocas plantas e ir propagando. Bueno, voy a ir entrando a practicar un rato, así que trataré de mostrarles un poco del ensayo y nos vemos ahorita. Y aunque no pude grabar el ensayo como tal, por aquí quise dejarles para despedirme unos pedacitos de lo que fue nuestro primer concierto. Así que espero lo disfruten. Thank you.